Queridos amigos, cuánto me hubiera gustado construir una catedral a lo largo de estos días en honor a la Virgen, pero por razones de tiempo no ha sido posible. Pero os digo de corazón que me iría insatisfecho sin construir en su honor al menos una pequeña capilla en la que podáis convivir a diario con ella. Y desde el conocimiento cercano, imitarla mejor. Puedo deciros que mi relación con María surgió ya en el seno materno. Mi madre la quería muchísimo y la quiso desde niña. Curiosamente, cuando llegaba el mes de mayo, aquellos maestros que teníamos, que además de ser maestros eran catequistas, eran padres, eran madres, pues invitaba a los niños a salir al campo y a recoger las primeras flores que la primavera hacía despuntar. Y todas y todos se afanaban por encontrar las más bonitas para ofrecérselas a la Virgen. Y mi madre, cuando era niña, como todas, salieron al campo a buscar flores y vio una preciosa, pero en un lugar un poco arriesgado, que ella ni mínimamente reparó. Estaba justamente encima de un peñasco que mide 14 metros. Se agachó a cogerla con tan mala suerte que cayó despeñada 14 metros. Y mientras caía, simplemente invocó a la Virgen del Valle, que es con el apelativo con la que veneramos en mi pueblo a la Virgen. Virgen, sálvame. Y no se hizo ningún rasguño. Y eso quiso dejarlo en un esvoto en la ermita, una ermita preciosa que luego, cuando se ha hecho monumento nacional, ha habido que quitarlo. Pero yo de niño todavía lo recuerdo, que quiso dejar constancia de aquello que ella consideró como un milagro. Por eso desde niña la amó e inculcó en familia este amor a la Virgen. Pues también tuve la suerte de que mi abuelo paterno tuviera una devoción singular a la Virgen del Carmen. Todos los días rezaba el oficio parvo, que los más jóvenes ni siquiera os suena, que era pues nuestro breviario en pequeñas proporciones, un breviario abreviado. Por eso, como os digo, bien puedo afirmar que desde niño mamé la devoción a la Virgen, concretada en el rezo diario del rosario en familia. Mis padres eran labradores y después de haber estado bregando todo el santo día en el campo, siempre al volver a casa, siempre se rezaba el rosario. Yo recuerdo que con 4 o 5 años muchas veces estaba en las manos de mi padre o del abuelo y allí estábamos rezando y lógicamente para un niño rezar el rosario pues es un petardo, porque siempre repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero allí entendí, no entonces sino ahora, lo que dice San Agustín, que hay que empezar siendo leguleyos, es decir, cumpliendo la ley o la costumbre, en este caso, para acabar siendo espirituales, o lo que es lo mismo, para llenar de contenido lo que se hace. También en mi vida de creyente puedo percibir dos etapas en mi relación con María. Una primera, en la que primaban las oraciones, el afecto sincero hacia la Virgen, las procesiones. Y otra segunda, en la que he comprendido
que para que las oraciones tengan contenido debe preceder la relación, el empeño por la imitación. Una vez escuché esta frase que me impactó: ¿quién entiende el rosario? Solo los enamorados. Porque un enamorado nunca se cansa de repetir lo mismo a la persona amada. Cuando de verdad María entra en nuestro corazón, ¿cuántas veces le decimos desde el corazón: Dios te salve María, llena eres de gracia, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte? Como sacerdote puedo decir que he seguido rezando a María todos los días el rosario, varios días, dos, incluso tres, que todas las noches, ante un icono que preside mi dormitorio, le rezo de rodillas. Antes, ahora me cuesta un poco más, las tres Ave Marías, y que ante cualquier imagen de la Virgen con la que me tropiezo, siempre surge espontánea en mí un Santa María, ruega por nosotros. Pero en lo que más ocupo mi tiempo es en el empeño por revivirla, por ser un sacerdote mariano. Mirad, María fue el silencio altísimo que permitió a los hombres escuchar la palabra. Voy entendiendo que como sacerdote tengo que dejar a un lado el protagonismo, consciente de que quien lleva la Iglesia adelante es el Señor, que lo nuestro es repetir la actitud de Juan Bautista: es necesario que Él crezca y yo disminuya. O la de María: ella es la puerta del cielo por la que forzosamente hay que pasar, pero en la que nadie se queda. En estos tiempos que corremos, tan ayunos de Dios, o nos empeñamos en ser sacerdotes marianos, o seremos bien poco. Dios se hizo presente en el mundo a través de María, y presente se hará en nuestro mundo tan sin Dios si somos otros ella, creyendo en el amor de Dios como ella, haciendo su voluntad, amando al prójimo, abrazando el dolor de cada día, abundando en esta misma idea. Bien podemos afirmar que en los evangelios la madre aparece y desaparece como una estrella errante, como si sintiera vergüenza de presentarse. En el templo, cuando el niño se pierde, en Caná, en el Calvario, en el cenáculo, presidiendo el grupo de los doce. Fuera de estas fugitivas apariciones, la Biblia no habla más de María. Lo demás es silencio. Solo Dios es importante. La madre aparece, transparece y desaparece. La madre fue como esos vidrios grandes, limpios y transparentes. Cuanto más limpios, mejor se ve el paisaje. Cuanto más desaparecen, mejor transparecen. El vidrio es tan humilde que transparenta un magnífico paisaje y él queda en silencio. Y tan en silencio queda que a veces tenemos que aproximarnos y tocarlo con el dedo para cerciorarnos si hay vidrio o no, porque a través de él el paisaje se ve como al natural. María fue eso, exactamente. Fue una mujer tan pobre y tan limpia como el vidrio.
tan desinteresada y tan humilde que transpareció el misterio de Dios cuanto ella desapareció, de tal manera que casi nadie se dio cuenta de su presencia en la Biblia. A pesar de todo, la madre fue una mujer creativa. Enterada de lo de Isabel, se fue rápidamente cruzando las montañas hasta su casa para felicitarla y ayudarla. En Caná, ella misma tomó la iniciativa para solucionar la deficiencia del vino. Una mujer de esta creatividad, una mujer de tal personalidad, ¿qué no habría hecho en el seno de la Iglesia naciente? La Iglesia de Jerusalén se mueve en torno a los apóstoles y estos en torno a Juan y Pedro. Y nosotros sabemos que en casa de Juan estaba María. No se necesita, pues, tener vista de lince para concluir que la madre fue la estimuladora, la animadora de aquella iglesia embrionaria que nacía entre persecuciones. Sin embargo, el autor de los Hechos no se percató o no le dio importancia, o al menos no lo consignó. ¿Por qué? Porque era la madre misma la que no se daba importancia a sí misma y actuó según su personalidad tan discreta y eficazmente entre bastidores. Ni Pablo ni el mismísimo Juan dieron importancia a María. Si hubo alguien que tuvo muchos informes de la vida de María, si alguien fue Juan, pues bien, aún él, aún Juan, solo consigna dos episodios en su evangelio. Ni el mismo Juan dio importancia a María, porque fue ella misma la que no se daba importancia. Así fue la madre, y qué hermoso si así fuésemos los hijos. La fecundidad está en proporción al silencio. Tanto se transparece cuanto se desaparece. Por eso la madre fue, es y será fecundidad hasta el fin del mundo. Siempre la encontramos adornada con la figura del Hijo, siempre en referencia al Hijo, la madre de Jesús. Ella siempre en penumbra. En suma, María fue aquella que se perdió silenciosamente en su Hijo. Queridos amigos, qué bello ejemplo para todos nosotros, llamados a transparentar a Jesús en nuestro modo de ser y en nuestras acciones, para que cuantos se acerquen a nosotros puedan sentir su presencia y su amor inmenso. Pues que la Madre, fuente de toda gracia, nos conceda a todos y cada uno esta gracia, la de imitarla desde el silencio, para que el mundo pueda escuchar a través de nosotros la palabra.